Casi lo logro, doctora. Reporte 359. Villarrubosa cuenta los días para el tan esperado despegue. La doctora Julieta Fierro ha anunciado con ánimo los motivos de su próxima misión espacial. Ahí están de nuevo. Lucas siempre crea una puerta trasera para borrar sus huellas. Ya casi los alcanzo. Los tengo, sí. ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? ¡No! ¡Ya los tenía! ¡No! Sofía, ya no grites. No existe ninguna Liza, Lofa, cosa... Luca. La única loca que existe... ¿eres tú? Ahora sí te la ganaste, pato. Más tarde, en la Universidad de Villarrubosa. Ha llegado el momento de poner en marcha mi plan para sembrar el caos. Y todos ustedes, científicos de Villarrubosa, van a tener que admitir que soy un genio. Dentro de 4 días, voy a mandar a todos ustedes al otro lado de la luna. ¿No te cansas de verlos? No sé cómo le haces, Sofía. Te la pasas viendo a esos payasos y aún así siempre sacas 10. No son ningunos payasos, Mateo. Otto Van Carpio no está jugando. Ay, por favor. Si fuera cierto lo que dice, ya habría destruido la ciudad. Si no lo ha hecho, es porque no lo han permitido. Ahora sí te perdimos. ¿Cómo se llama la Liga de Locos? ¿Lurias? ¿Lelos? Luca. Ay, lo que sea. La tal Luca no existe, Sofía. Solo tú y tus amigos raros de internet se tragan esos cuentos. ¡Ay, pato! ¡Sofía! Ya íbamos a llegar a Marte. ¿Y yo qué iba a saber? ¡Ay! Falta solo un día para el lanzamiento de nuestro primer transbordador espacial. A bordo de Laika 1 irá la doctora Julieta Fierro. La Tierra gira a 1.667 kilómetros por hora. Así que lanzar un cohete desde nuestro planeta y lograr que llegue justo donde se planea no es tarea sencilla. ¡Órale! Es como ir en las tazas locas y al mismo tiempo encestar un balón de básquet, ¿verdad? Algo así, pato. Solo que la Tierra gira más rápido que las tazas locas. En el universo todo se está moviendo. Si no se calcula bien la trayectoria de una nave, se corre el riesgo de no llegar a la meta establecida o perderse en el espacio. Lamentamos informarle a los espectadores que todos los boletos para el lanzamiento están agotados. ¿Qué? Para Reporte 359, la noticia desde casi todos los ángulos, Federica Piña. ¡No es justo! Yo quería ver el lanzamiento de cerca. Ay. Podemos hacer nuestro propio lanzamiento. ¡Ayajá! Primero necesitamos una botella de plástico, cartón, un corcho, una bomba de aire y, por último, papel. Con esto no podemos hacer un cohete. Claro que sí, pato. Al parque. No es necesario llenarla completa. Con que llenemos un cuarto de botella es suficiente. Ok.
El comandante espacial Pato se prepara para su siguiente misión a Marte. ¿Qué peligros acechan en el planeta rojo? Bien, no importa, porque él no tiene miedo de ningún alienígena mutante. Ajá. ¡Ay, lo estás arruinando! Mejor sigue bombeando, ¿va? ¿Crees que sí vaya a volar nuestro cohete? Por Newton que sí. A toda acción le corresponde una reacción igual y en sentido contrario. Imagínalo. Vamos a meter aire dentro de la botella. Eso aumentará la presión y el agua saldrá disparada impulsando al cohete hacia arriba. Es propulsión a chorro, así que ponte a bombear. ¿Crees que si le echo mucho aire, lleguemos a la luna? No lo creo. Tú sigue bombeando. ¿Quieres ser mi novia? Ay, ¡vamos! Ay. ¡Vamos! ¡Ay, quién habrá sido! Perdonen. Una disculpa, por favor, me fallaron los cálculos. No se preocupen. Pato. Agente Yei llamando desde el Parque Hexagonal. Agente Julieta, responda. Agente Julieta, adelante. Otto Van Calpio ha descubierto que eres parte de Luca. Necesitamos que mantengas un perfil más bajo. Lo sé, por eso la misión espacial llega en muy buen momento. Pero necesitamos buscar un reemplazo. Creo que tengo una buena opción. Sofía Luna, brillante alumna de la Universidad de Villa Rugosa. Ayer estuvo a punto de entrar en nuestro servidor. ¿Sospecha de Luca? Me temo que ella ha estado pisándonos los talones. Ya veo. Síguela de cerca. Profesor Nemesio. No, ahora voy a tener que empezar de nuevo. Pero solo fue uno y no creo que nadie se dé cuenta. ¿Qué se te ofrece, Sofía? Bueno, es que mi hermano y yo queremos ir a ver el lanzamiento de Laika 1 y como usted tiene acceso al cosmódromo, me preguntaba si podía conseguirnos una entrada. ¿Y por qué quieres perder el tiempo en eso en vez de ponerte a estudiar? Nada más es ir a ver el lanzamiento. ¿Qué prefieres, Sofía? ¿Ver un lanzamiento desde fuera o ser parte de uno de ellos? ¡Concéntrate! Recuerda que tienes una beca. Es verdad. Gracias, profesor. ¡Bulmaro! ¿Qué te he dicho? ¡No te subas ahí! ¡Lárgate, Bulmaro! ¡Bájate! ¡Ve nada más! ¡No me rezongues! ¡Agárrala de allá! ¡Una! ¡Dos! ¡Ja,
Creo que es hora de echar a andar la segunda parte de nuestro plan. Con el dispositivo que escondimos en el Laika 1. Bulmaro. Te estás comiendo las oficinas administrativas del cosmódromo de Villa Rugosa. ¡No lo hagas! ¿Verdad, Bulmaro? Tanto tiempo, tanto espacio, tanto esfuerzo y reincidir en tu educación. Y mira lo que sale. Bueno, entonces ya. Muy bien. Fíjate. Al momento del despegue. El dispositivo que escondimos hará que se queme todo el combustible de la nave. Haciendo que la nave pierda su rumbo y se desvíe y nadie pueda evitarlo. Julieta y toda su tripulación se perderá en el espacio. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Pude sabotear el sistema de audio de la nave. Y así van a tener que escuchar una y otra vez, una y otra vez en un loop infinito. La cumbia del mar. Mientras Luca trata de rescatar a su mejor agente, yo sumergiré a Villa Rugosa en el caos. Sofía, escucha con calma. ¿Quién eres? ¿Y cómo sabes mi nombre? Luca lo sabe todo. No le hagas caso. El agente Ye está enojado porque encontraste un agujero en su programa de seguridad. Estamos muy impresionados. Yo solo quería demostrar que Luca existía. Pues aquí nos tienes. La Liga Universal de Científicos contra Archivillanos. Ahora que sabes de nosotros, tienes que guardar el secreto. Si revelas nuestra identidad, cientos de agentes en todo el mundo estarían en peligro. Pero siempre necesitamos gente brillante como tú. ¿Quieres ser parte de nuestro equipo? Un agente internacional. Pero ni siquiera me atrevo a hablarle a Mateo y mi mamá no me daría permiso. Aunque, bueno, es química y también le gusta investigar, pero... ¡Ay! La beca, Pato, Laika 1, la beca... ¿A qué hora voy a estudiar? Espera, Sofía. No te vayas a la luna. No puedo. No estoy hecha para esto. Al día siguiente. Sofía... Se nos va a hacer tarde para el lanzamiento. No quiero ver nada. Pero tú dijiste que íbamos a verlo desde la azotea. ¿Te volviste zombi o algo? No, lo que pasa es que me invitaron a formar parte de Luca. Y les dije que no. ¿Luca? Ay, hermana, eres bien chistosa. Es en serio, la doctora Julieta me invitó personalmente. Bueno, desde una maquinita. Pero... ¿En serio vas a formar parte de la Liga Universal de Científicos contra los Archivillanos? ¿Qué no oíste, Pato? Les dije que no. ¡Ay! ¿Por qué les dijiste que no? Si te la pasas escribiendo en tu diario, que te mueres por conocer todo sobre Luca y además porque... ¿Tú cómo sabes qué dice mi diario? Voy a mandar a todos ustedes al otro lado de la luna. Se quedó sin combustible.
Mandar a todos al otro lado de la luna. ¿Cómo? Si el cohete quemara todo el combustible por uno solo de sus propulsores, se desviaría. Es como intentar mover un bote con un remo. ¡Eso es! ¡Bancarpio va a desorbitar el Laika 1! ¡Ah! ¡No! ¡Bancarpio quiere desorbitar el Laika! Sofía, fui al cosmódromo. Pato. Todo está listo ya para el despegue del Laika 1. ¡Pulmaro! ¡Prepara las serpentinas! Momentos después, en el cosmódromo de Villa Rugosa. Para el despegue. Inicia cuenta regresiva. Hola, mi amiga, me gustaría tener a mi abuelita como ella, por favor, por favor. Hay que detener el despegue. Dije ver, no detener. Bancarpio quiere desorbitar el Laika 1. Estoy segura de que saboteó uno de los propulsores para que queme todo el combustible de la nave. Ah. Inteligencia no reportó nada. Debemos avisar a la agente Julieta. ¡Ah! Agente Julieta, tenemos nueva información. ¿Qué pasa? Bancarpio va a mandar el Laika a Júpiter y más allá, doctora. Abortar despegue. Repito, abortar despegue. Se suspende el lanzamiento. Repito, se suspende el lanzamiento. ¡Lo lograste, Sofía! Aún no. Bancarpio sabe que usted es parte de Luca, ¿verdad? Sí, y no va a descansar hasta sacarme de la jugada. ¿Y si cree que ya ganó? ¡Eso es! ¡Magnífica idea! Pato. Me llamo Pato. Es hora de reiniciar el lanzamiento de Laika. Ya ves cómo Julieta sí es mi amiga. Noticia de última hora. Con 10 minutos de retraso, el Laika 1 entra finalmente a la última fase de la cuenta regresiva. ¡Ahí va! Esta será la primera de varias misiones científicas que... ¿Qué? ¿Estás seguro? Me informan que el Laika 1 ha desviado su trayectoria. Una falla en el cohete provocó que este quemara todo su combustible por uno de los propulsores. Esto es terrible. La tripulación entera está a la deriva. En breve les tendremos más información. ¡Lo logramos! ¿Lo logramos? Yo sabía que mi plan iba a funcionar. ¡Pulmaro! ¡Es tiempo de celebrar! Lo logramos, Sofía. Bancarpio nunca se enteró de que Laika 1 iba vacío. Fue una gran idea hacer el segundo lanzamiento desde la Guyana Francesa. Gracias. Ah, ¿y qué se siente vivir en el espacio, Julieta? Toda una aventura, Pato. Ya te contaré más tarde. El agente Ye me informó que aceptaste formar parte de nuestro equipo, Sofía. Sí. Le prometo que haré lo posible por detener a Bancarpio. Pues parece que te va a tocar empezar antes de lo previsto. Bancarpio acaba de subir otro video con un nuevo plan de caos. Cuente con ello, doctora. Cambio y fuera.